estimular ganar este título después del récord de partidos invicto que llevan, enfrentándose por primera vez a un equipo europeo, camino de Qatar, sería una manera de poder materializar más allá de lo que fue la Copa América todos estos esfuerzos que ha hecho la selección hasta ahora? Bueno, buenas tardes. Lógicamente que nos gustaría ganar porque es un trofeo, es un título, pero lo más importante es el objetivo que tenemos trazado de acá a noviembre. Es un poco seguir con la línea de juego que estamos teniendo y ese es el objetivo principal. Más allá de que sea un título, jugar con esta camiseta siempre implica salir a jugar todos los partidos de igual a igual y competir al máximo, y eso es lo que vamos a hacer mañana. Independientemente de si ganamos el título o no, creo que lo importante es continuar el camino que estamos trazando. Gentleman in red in the middle, please. Lionel, buenas tardes. Gastón Adul para Teis Sports. Bueno, pasaron varios días de entrenamientos en conjunto en Athletic, en el País Vasco. Pudieron juntar entrenamientos para prepararse, no solamente para este partido, sino poder prepararse. ¿Confirmaste el equipo? ¿Todavía tenés alguna duda? ¿Es un momento para probar? ¿O quizás de pronto que los titulares se prueben contra un rival europeo? Bueno, para probar no. Y titulares, este equipo ha demostrado que por suerte en algunas posiciones han jugado otros jugadores y han rendido igual, así que no me preocupa. Me preocupa que los que llegan mañana o los que inician el partido estén al 100%, que eso es un poco la duda de en algunas posiciones que tenemos, algunos jugadores que por ahí no han recuperado bien y esperaremos. Se lo daré a ellos en una horita el equipo para el partido de mañana. Pero lo importante es que salgan al 100% y el jugador que estará en la cancha será ese, ¿no? All the way up, please. The senior. Hola, buenas. Fernando para SNTV. Esta semana se cumplen los 70 años de la reina de Inglaterra como consorte y como reina de Inglaterra. Con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso, ¿te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración para la reina de Inglaterra? Gracias. Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía lo que me dice, pero es fútbol esto y lógicamente la felicito. 70 años, pues perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca. Otra pregunta más futbolística. Vamos. Pero Lionel, Santiago Bausá de La Nación. Uno de los nombres que quizás más sorprendió en la lista para este partido es el de Marco Senesi. Será, si termina jugando un debutante en tu ciclo. Quería preguntarte más que nada cuáles son las condiciones que le ves a Senesi dentro del puesto y cuál es tu consideración por él de cara tanto a los partidos que se vienen como incluso para el Mundial. Bueno, Senesi ha estado en muchas preslistas. No es que ha estado solo en esta. En las anteriores no ha venido porque creíamos que el equipo estaba cubierto. En esta última convocatoria hemos tenido problemas en esa posición con jugadores que estaban no al 100% y él venía realmente haciendo una buena temporada. Y que le vemos lo que le ve todo el mundo, que es un central zurdo, que tiene altura, que tiene buen pie y que si llegara a jugar o tendrá el momento, espero que aproveche la oportunidad. Lógicamente está porque creemos que nos puede aportar. Y bueno, veremos cómo se desarrollan estos dos partidos, pero la idea es que tenga minutos, sí. Aquí tenemos dos preguntas al lado, una después de la otra. Lionel, ¿cómo estás? Octavio Petrich para Relatores, el equipo de Víctor Hugo. Quería preguntarte si a este mercado de pases le vas a prestar especial atención, bueno, por lo que pueda suceder con tus jugadores, un ejemplo concreto, el de Dybala. Gracias. No nos metemos en las decisiones de los futbolistas. Yo he estado en esa posición anteriormente y puede ser riesgoso, dar un consejo o condicionar. Lo más importante es que el jugador decida y que juegue.
Eso es lo más importante, que lo que nosotros esperamos de todos los jugadores si cambian de club, independientemente de qué liga, y como siempre hemos dicho, valoramos el rendimiento que tengan y no dónde juegan. Lionel, buenas tardes, ¿qué tal? Gustavo Yarroch para Radio La Red. Tuviste una semana de trabajo en Bilbao, era algo que estabas esperando. Te quiero preguntar cómo sentís que llega el equipo futbolísticamente a esta final y si estás al tanto de que va a haber un homenaje para Diego Maradona mañana y qué significa eso en tal caso para ustedes como parte del seleccionado. Gracias. Bueno, sí, hemos entrenado, la verdad que como nunca, porque bueno, cuando... La última vez que tuvimos una semana larga creo que fue antes de la Copa América y ni tampoco fueron 7 días. Así que desde que estamos en la selección creo que fue el momento de más entrenamiento que tuvimos y la verdad que pudimos sacarle rendimiento. Siempre mirando las cargas porque al ser final de temporada hay que valorar eso, pero hemos ajustado algunas cosas, sobre todo... cosas que veníamos haciendo bien, repetirlas y mejorarlas y las que teóricamente tendríamos que mejorar. Así que no, nos gustó, sinceramente era algo que pedíamos de hace tiempo y se pudo dar. El homenaje a Diego, bueno, sí, justo y creo que nunca acabará. Siempre va a haber en todos los estadios del mundo un homenaje para él y bueno, encantado de que así sea. The same role, the gentleman just... And then you... Bring it. Yes, exactly. Thank you. Thank you. Hola, Lionel. Buenas tardes. Sergio Levinsky, Infobae, Diario Jornada. Quería preguntarte en qué contexto pones a Italia. Por ejemplo, el periodismo italiano y en general en Italia se está hablando de un fin de ciclo con este partido. El equipo ganó la Eurocopa y Mancini va a comenzar a trabajar con un equipo más joven. Pero, ¿dónde lo pones vos? ¿Qué considerás que es como Italia como rival? Bueno, primero, que creo que... inmerecidamente se quedó fuera del Mundial. Estamos hablando del ganador de la Eurocopa, última, a menos de un año. Una selección de máximo nivel y que ha hecho las cosas muy bien. De mi punto de vista, creo que se ha quedado fuera del Mundial por unos aspectos que solo en el fútbol se dan, que a veces la pelota no entra, y que ha hecho un trabajo formidable. Su entrenador le ha dado una identidad a la selección italiana que, de mi punto de vista, hace años no tenía. Y lo del cambio generacional es relativo. Imagino que no cambiará 11 jugadores o 15 jugadores. Van a ir cambiando poco a poco como hemos hecho nosotros y dándole la posibilidad a los demás jugadores que se vayan involucrando en la selección. Creo que eso pasa en todas las selecciones y ahora tiene la oportunidad de empezar casi de cero y bueno, lo que puedo decir es que estoy contento de que una selección como Italia haya confiado en el entrenador por otros años, aún no clasificando al Mundial, porque quiere decir que se hizo algo importante. Hay dos preguntas aquí también, acabo de... Lionel, ¿cómo te va? Arturo Bulián para TNT Sports. Quería preguntarte si ese jugador o esos jugadores que no están al 100%, uno es Cuti Romero, por ese golpe en la cadera que lo marginó del último encuentro con el Tottenham. Recién Dibu Martínez dijo que está bien de la rodilla. ¿Si hay algún otro jugador Ninguno que de los no dos. Está? Ninguno de los dos. No, esos también. Perfecto. ¿Y quién es? Así no se entera nadie. Así nos atacan por ahí, ¿no? No son ninguno de esos dos, ellos están bien y esperemos que, repito, que lo importante es que salgan, a ver, al 100% hoy un jugador de este nivel es difícil que esté al 100%, pero lo más cercano al 100% lo sacaremos a la cancha. ¿Se puede decir la posición? No, sí. Perfecto, listo. Una más, me tomo el atrevimiento. Ayer habló Messi con los colegas de Teis Sports y dijo que, bueno, arrancaba una temporada donde... veía ciertas esperanzas desde lo físico porque atravesó por el periodo de COVID, un mes y medio de que estuvo parado. Digo, si le vino bien el calendario para Messi de cara a noviembre porque va a tener una pretemporada después de 2 años. Gracias. Bueno, a él y a todos. Creo que es básico una buena preparación. Lamentablemente hoy en el fútbol las pretemporadas prácticamente han dejado de existir. Son partidos amistosos, viajes para acá, para allá. Pero bueno, en la medida que se pueda, es importante que se haga una buena pretemporada y que lleguen con la mayor cantidad de partidos.
Lionel, acá, Nahuel Ancirota para el diario Clarín. Preguntarte sobre algo que bueno, algo habías mencionado antes, pero es un partido este que estabas esperando porque es contra un rival europeo, algo que venías pidiendo y querías hacer hace un tiempo. ¿Qué es lo que vas a evaluar mañana? ¿Qué vas a mirar cuando tu selección enfrente a un rival de ese calibre? ¿Qué vas a poner en la balanza? Sería la pregunta. No, jugando como venimos jugando y ver cómo sale el partido. Tomando los mismos recaudos cuando jugamos contra Ecuador o contra otros rivales y viendo cómo va. No tenemos duda que competir vamos a competir, no tenemos ningún tipo de duda, pero siempre es importante medirse a los mejores y sobre todo al que ganó la última Eurocopa. La importancia del partido no radica en las dudas que podamos tener donde estamos parados, sino radica en que hay que medirse a los mejores y Italia es de los mejores y por eso estamos contentos de poder disfrutar de un partido así, más allá de que sea un título en juego, lo importante es poder medirse a este equipo. We will take the two last questions here in front, the gentleman, and then we go to finish with the gentleman in blue. Up. Yes. Sí, una más. Tres. Hola, Leo. Vos como jugador eras muy emocional, como técnico te descubrimos mucho más racional. Mañana se va a dar una situación muy particular, por algo conseguido en el Maracaná, nada más y nada menos, se va a escuchar en Wembley, nada más y nada menos, dale campeón. De que cada vez que sale el equipo a hacer la entrada en calor, la manera en la que se recibe a las selecciones con el grito de dale campeón, al estilo argentino. Vas a tener que hablar con los jugadores para que la emoción no bloquea la razón, digamos que el corazón acompaña a la cabeza y no la bloquee, porque debe ser movilizante. Y te pregunto a vos, si crees que te puede llegar a movilizar salir al campo de juego en Wembley y escuchar la multitud de argentinos que viene mañana a gritar dale campeón, independientemente del resultado. Sí, a ver, es una de las cosas que a mí me gusta hablar con ellos y me gusta transmitir a todo, en este caso a nuestro país. Lo importante acá es no sentirse o no creerse invencible, sentirse que somos un equipo, que somos campeones, pero todo está bueno, que la gente piense que somos campeones, que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no podemos dormir en eso. Los jugadores saben muy bien que no hay que dormirse en eso, que hay que competir y jugar mañana, y si en algún momento llegamos a caer, que no pasa nada, porque es un partido que se puede perder, porque es lo que realmente a mí me tiene intrigado. Está todo tan bien que como entrenador tengo que alertar a mis jugadores que hay que seguir compitiendo, que no hay otra. Y que la gente cante, dale campeón, a mí me parece perfecto y realmente es emocionante. Pero yo como entrenador tengo que mirar lo otro, que nadie se relaje, que esto no hace más que empezar y que todo el mundo siga tirando para adelante y pensando que no somos invencibles. Tenemos que creernos que podemos competir con cualquiera, pero no confiarnos en nada, en lo más mínimo. Aquí, por favor. Ciao Lionel, Andrea Lozapio, Supermercatore. Volevo chiederti due cose rapidissime. Una, se Maria è una buona scelta per la Juve, visto che stato lui, Lautaro come è cambiato nell'ultimo anno e poi oggi Allegri ha detto che Dybala si deve un po' togliere l'etichetta del nuovo Messi. Lo vedi anche tu, grazie. In italiano ti rispondo? Sì, come lo rispondo? In italiano? Mettilo in italiano. Mettilo. Sì, vabbè. Hai traduzione? Perdone, io poi rispondo in italiano. Niente, Dybala è un giocatore di massimo livello. Secondo me non so cosa sta cercando la Juve, ma si sta cercando un'ala ed è il migliore al mondo. Sicuramente un giocatore fantastico che ha giocato nelle grandi squadre al mondo e sicuramente ha ancora qualcosa da dare al calcio mondiale. Su Lautaro, che te devo dire, è il nostro attaccante di sempre, del primo momento che noi abbiamo arrivato, penso che lui sente la fiducia di tutti noi, anche dei suoi compagni, è un ragazzo fantastico, siamo contenti con lui. Non ho letto cosa ha detto Allegri, scusa, di Paolo, ma Paolo, al di là di che è un giocatore straordinario, è un ragazzo straordinario e con noi
purtroppo non ha potuto giocare quello che noi vogliamo, ma speriamo che dove va a giocare sia una buona scelta per il futuro per noi, e solo questo. We will finish with the last one in the corner there, and then okay. We are ready. Hola Lionel, mi nombre es Martina para Secta Deportiva. Bueno, hablando un poco de fútbol y sin anticipar tu planteo de mañana para no dar pistas, ¿qué crees en lo que tienen que tener en cuenta del rival, en lo que tienen que hacer más hincapié para poder ganarle mañana a Italia? Bueno, es una selección que si hace lo que venía haciendo hasta el último partido, sabe muy bien lo que quiere, con jugadores de buen pie. No sé si ahí al final juega Berratti o no juega, parece que no, pero sí que cambia un poco su manera de jugar. Pero es una selección de las mejores y que más allá de todo lo que es el fútbol italiano, de la táctica, la estrategia, le ha agregado cosas de buen fútbol y pensar en el arco rival, cosa que a mí me gusta. De hace años Italia está pensando mucho en el arco de enfrente y bueno, es un rival a tener en cuenta y a preparar el partido en lo que te pueda hacer daño y nosotros intentar hacer nuestro juego. No será muy diferente a lo que venimos haciendo, porque creemos y confiamos en que puede ir bien, y si tendremos que corregir, bueno, tenemos preparado también para corregir, pero en principio será un partido con dos selecciones que van a hacer lo que vinieron haciendo y esperemos que la gente disfrute, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias. Listo.